Muy buenos días, buenas tardes a quienes se van conectando a nuestro webinar. Estamos esperando un par de minutos para, para iniciar, esperando que, que se vayan conectando todos los participantes. Muy, buen, muy bien, con mucha alegría eh, les doy la bienvenida a cada uno, a cada una que se va integrando a este seminario online organizado por la Red Franciscana para Migrantes en el contexto del Día Internacional sobre la Trata de Personas. Desde la red hemos organizado este seminario titulado La protección de los derechos humanos para combatir la trata de personas. Antes de iniciar y de presentar a los panelistas, me presento. Mi nombre es Jaime Campos, franciscano. Eh, parte, fui parte de la red franciscana para migrantes en sus inicios y ahora me han invitado para que pueda acompañarles facilitando este seminario. Así que con mucha alegría eh, estoy aquí junto a ustedes eh, para que podamos durante esta mañana compartir un poco desde la experiencia de dos grandes panelistas que, que tenemos invitados. Quisiera eh, compartir con ustedes las instrucciones eh, para la traducción simultánea. Si ustedes se fijan en la parte inferior, hay un icono como un mundo. Ahí tienen que hacer clic, dice interpretación, y seleccionar el idioma que desean escuchar, es decir, español o inglés. Es importante que todos tienen que seleccionar un idioma, el de su preferencia, para que puedan escuchar el seminario cuando esté siendo traducido simultáneamente. Para quienes hablan inglés, las instrucciones son las siguientes. Si utilizas un Mac o un PC, eh, haces clic en el globo elegís el idioma que quieres escuchar y si solo quieres escuchar el idioma interpretado haces eh, pones un mute o silencias el micrófono el audio original no es necesario pero solo si lo quieres pero de nuevo vas si estás en un teléfono inteligente o una tableta vas a más opciones y elegís el español en donde dice es interpretación. Muchas gracias, Lori. Entonces, ahora quiero compartir quiénes nos van a acompañar en este día, este día sábado. Eh, tenemos junto a nosotros a Mari Snyder. Ella es misionera laica de Franciscan Mission Service. Eh, actualmente sirve en la frontera entre. Estados Unidos y México, y ha trabajado durante muchos años en la prevención de la trata de personas. Y sobre todo, algo que es muy importante, en el apoyo directo de los sobrevivientes de la trata, este trabajo lo ha hecho por más de una década. En su experiencia laboral como vicepresidenta de responsabilidad social de Marriott International, Lideró equipos de desarrollo para programas de capacitación sobre la trata de personas asociado a la industria de la hotelería. En el año 2019 se unió al Centro Safe para Sobrevivientes de la Trata de Personas de la Universidad de Maryland para crear un nuevo espacio de concientización. Ella trabaja uno a uno, codo a codo con los sobrevivientes de la trata a través de asociaciones, proporcionando información, capacitación en línea y preparación gratuita. En la actualidad desarrolla su trabajo, como bien decíamos, en la frontera entre Estados Unidos y México. También en esta mañana nos va a acompañar José Barjau. Él es abogado licenciado en Derecho por la Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco, México. Durante el año 2019 se desempeñó como secretario particular del Defensor Público Federal. Él es muy joven, así que su experiencia laboral comienza el año 2019. En el 2021 ingresó a las 72 hogar refugio para personas migrantes ahí en el sureste mexicano en Tenosique, en el estado de Tabasco. Y desde enero del 2022 asume la coordinación de derechos humanos y gestión migratoria de la 72. A partir de septiembre del mismo año es el abogado general para la casa, para la 72. En la representación en asuntos de menores y de litigio estratégico. Así que le doy la más cordial bienvenida a ambos, y desde ya agradezco su presencia eh, y su testimonio que van a, a compartir con nosotros. Al mismo tiempo, saludamos a quienes se han ido conectando, eh, me imagino, de diversos países. Veo algunos nombres conocidos. Saludos a mis hermanos franciscanos que veo ahí conectados y también a tantos laicos que se han ido sumando a esta transmisión. Pues bien, les doy la palabra. Eh, más que nada, yo quisiera hacerles una pregunta en general para que ustedes puedan eh, compartir desde lo que han venido trabajando. Ustedes sin duda son defensores de los derechos humanos. Entonces, mi pregunta inicial es en base a su experiencia al trabajar en este ámbito, es un ámbito delicado, un contexto delicado eh, sobre la trata de personas, y que lo han hecho también conforme a las políticas de sus países. ¿Cuál ha sido entonces eh, algo que nos puedan compartir su experiencia en el trabajo contra la trata de personas? Mari, te doy la palabra. Muchas gracias y muchas gracias, Jaime. Um, hello everyone, it's... Hola, es un gusto estar aquí con todos ustedes, defensores de los derechos humanos, esta mañana. Bueno, yo tenía la curiosidad con relación a las políticas de los países que iba a proponerse por los Estados Unidos y que exigió en la página de... Internet de los Estados Unidos que brindó un resumen muy rápido que decía lo siguiente, abro comillas, el, estado, el gobierno de los Estados Unidos sigue entre comillas las tres Ps, el paradigma, acusación, protección y prevención para combatir el, la trata de humanos a nivel mundial, pero enfatiza. Una, cuatro, una cuarta P, que es colaboración en inglés, partnership para todo, la sociedad juntos trabajando en contra de la trata humana. Y es en ese contexto en el que quiero comenzar, porque obviamente el... Sector empresarial es uno de esos sectores. Por ejemplo, la mitad de mis 17 años en Marriott como vicepresidente global para responsabilidad social, lo que incluye sostenibilidad, voluntarismo, voluntarismo, compromiso social, varios temas y programas, pero cierto, derechos humanos y específicamente la prevención. Del tráfico humano, la prevención y colaboración fueron dos de los conceptos más importantes para el trabajo antitráfico. Trabajamos con asociaciones de industriales, competidores y entidades sin fines de lucro en los Estados Unidos y a nivel global. Nuestra contribución más impactante. Fue trato humano mundial, una capacitación de los asociados de Marriott, otra manera de decir, asociados por los empleados de Marriott, que fue desarrollado por PACT eh, para las personas que están de los Estados Unidos, conocido antes como ECPACT y Polaris, nuestros colaboradores. Nosotros hicimos que esta capacitación estuviera disponible en diferentes idiomas y que fuese gratuito a la industria y a la academia. Y aquí están sus resultados. Desde que comenzó en el 2016, 1.1 de los millones de empleados de Marriott, principalmente en la línea de frente de los hoteles, están siendo capacitados para darse cuenta de las señales y responder a la tratamana, y más de 900.000 profesionales de este trabajo hospitalario, en las compañías, o en las empresas, o en las universidades, quienes quizá están llegando a trabajar como empleados en el sector hospitalario, han también completado la versión donada de la capacitación. En el 2019, yo me uní a la Universidad de Maryland, al Centro de Sobrevivientes de Tráfico Humano, y estábamos haciendo un servicio de empoderamiento económico desde cero, muy rápidamente para nuestros sobrevivientes. En ese momento los socios eran críticos. Necesitábamos tener programas mientras estábamos trabajando uno a uno con los sobrevivientes para poder reconstruir las vidas que ellos querían tener. Primero hablé con la Universidad de Maryland, con la cual comencé a llamar la Madre Maryland. La universidad tenía mucho de lo que nuestros sobrevivientes necesitaban. Capacitación en inglés, gratuita también capacitaciones para temas financieros y manejo de dinero también para impuestos por medio del Smith School of Business y los estudiantes que trabajaban ahí estuvieron trabajando para eh, unir los eh, impuestos para los orientes y fuimos eh, recibidos por los abogados de inmigración que estuvieron trabajando diligentemente por meses incluso años en algunas ocasiones para mostrar que los clientes estaban listos para convertirse en, convertirse en ciudadanos americanos. Cuando llegó el COVID, nosotros aseguramos subvenciones para tres laptops que fueron enviados directamente a los sobrevivientes y, fueron, y se les dio capacitación en línea y les dimos una conexión también para que pudieran utilizarla cuando estuvimos aislados en casa. Y comenzamos a establecer programas con los empleadores también. Y ahí es cuando Merit regresó a mi vida. Y en el momento en que yo me fui, Marriott co-desarrolló otro programa de capacitación. Este era para los sobrevivientes. Los sobrevivientes de trata de blancas, como todos ustedes lo saben, encaran muchas barreras en su búsqueda para la educación y el empleo. El currículo de capacitación llamado FIT, eh, su acrónimo, eh, se enfoca en eso. Era una colaboración con el Fondo Global de la Esclavitud Moderna en 2018 y fue diseñado con información de consultores de sobrevivientes y expertos de campo para que el currículo PIT diera capacitación eh, para los sobrevivientes de estos eventos traumáticos. Y este programa tenía siete módulos que se enfocan en hospitalidad y enseñan conocimiento útil para cualquier industria, incluyendo habilidades para hacer presentación, trabajo en grupo, gestión de tiempo, creación de relaciones y también información básica para entrevistas. Y el centro con el que estoy trabajando ahora fue el piloto de la prueba, con la primera capacitación hace dos años exactamente este mes. Mientras tanto, han capacitado... 60 sobrevivientes, pero la primera clase que mi equipo y yo ayudamos a capacitar eran solamente tres sobrevivientes. Y eso fue en un periodo de un mes. Comencé a hacer mi capacitación en el centro y mi primer, mis primeros dos años en la misión franciscana de servicio. Pero antes de darle la palabra a Jaime, quiero adelantarme al día de hoy. En un anuncio hecho la semana pasada recibimos buenas noticias y es que Marriott International y la familia Marriott anunciaron una donación de 550 mil dólares a la Asociación de Hoteles de Estados Unidos y a los sobrevivientes de, de la industria. Eso es un programa de sobrevivientes apoyando al centro y mi último empleador para poder... Eh, lanzar esta capacitación a nivel nacional. Ellos fueron elegidos para hacer este lanzamiento a nivel nacional para que más sobrevivientes puedan ser capacitados. Entonces, SAFE está listo para capacitar más sobrevivientes y Merit está listo para contratarlos. Espero que esto ayude a mostrar el propósito, la prevención, la protección y el empoderamiento que puede ser ofrecido a los sobrevivientes, especialmente cuando se hace en trabajo mancomunado con sociedades. Gracias. Muchas gracias, eh, Mari, eh, por tu experiencia, eh, que sin duda, pienso, nos abre la mirada a, a la industria hotelera, eh, que tal vez muchos de nosotros que estábamos aquí conectados eh, no lo habíamos pensado así. Pienso que es eh, un proyecto de vanguardia eh, que aborda un campo... Eh, Extenso. Ya decías tú la cantidad de trabajadores eh, que se han formado, en las capacitaciones que ustedes entregan y, y creo que es el lugar indicado donde hablar de la prevención de la trata de personas, los hoteles. Eh, muchas gracias por, por lo que has compartido. Yo quisiera ahora dar la palabra a, a José. Y luego retomar algunas ideas de lo que has expuesto y también tengo algunas preguntas para ti. Pero, pero antes quisiera también que pudiéramos escuchar eh, la experiencia de José eh, en su trabajo en la otra frontera, en la frontera sur de México, eh, en el estado de Tabasco. Eh, ya lo presentaba, él es abogado y en la actualidad es el abogado general de la 72, hogar refugio para personas migrantes. Así que desde tu experiencia, José, eh, quisiera que compartieras con nosotros eh, tus impresiones eh, y también lo objetivo que ha sido este tiempo de trabajo en la defensa de los derechos humanos, eh, especialmente ahí en el sureste mexicano. Adelante, José. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer pues la... Una oportunidad que me dan para poder participar y poder expresar mi, mi experiencia. Que sí mencionó que soy un joven, pero pues igual, gracias a Dios tengo la, la dicha de poder analizar mejor la situación o tengo esa capacidad. Ahora, entrando al estudio de la materia, eh, quiero primero partir de la situación actual que se observa aquí en la frontera sur, hablando de forma específica de Tenociqueta tabas Aquí en Tenosique, Tabasco, eh, la cuestión de la trata está normalizada. ¿En qué sentido? Bueno, eh, sucede que eh, en el artículo 13 de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata, señala muy bien de que las personas que se aprovechándose de la vulnerabilidad de otra, este, saca provecho para fines sexuales. Ahora bien, eh, siendo Tenosique un país de tránsito, la... Existen muchas este, menores, menores no acompañadas, de adolescentes, mujeres que caen en la prostitución por la necesidad de, eh, influenciado por crimen, el crimen organizado establecido dentro del Tepocito Tabasco. Y que la única forma este, en cómo se ha podido tratar de, de o se ha identificado esta situación es a través del testimonio de, de, de algunas personas que han tenido el valor de revelarse. Pero a lo que vamos es de que la propia situación de vulnerabilidad económica, eh, la desventaja social al entrar a en un país extranjero, ocasiona que menores, adolescentes este, sean víctimas de trata por la propia necesidad que recae y que las propias autoridades, tanto el DIF, estatal. Eh, tanto como la propia fiscalía, lo, 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 ah, no, lo, no toman en cuenta esa situación. ¿Por qué? Porque desconocen totalmente la, la forma en cómo se sucede la trata. Bueno, me pasó una vez un caso de que decían, bueno, la, la institución es legal, o sea, de, o sea ellos, 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 su, su actividad es lo que ellos quieren, pero al final el, el propio el DIF no comprende que la situación de, en la que recaen las menores de edad, es por la propia necesidad que tienen, por no tener las condiciones adecuadas. Eso ocasiona que este, sean más propensas a recaer en esta situación, en vez de que se le pueda generar este, algún apoyo o alguna subvención, o más que nada alguna capacitación, o un lugar donde, donde tenga un espacio adecuado. Justamente eso es lo que buscamos dentro del albergue de nosotros, identificar, apoyar psicológicamente a dichas personas para que no opte por esas vías de que si bien ellos lo ven como un trabajo, pues a su edad y su y en su desarrollo emocional afecta a la larga, porque se normaliza esa situación. Eso es al, al punto que quiero recalcar que se normaliza porque para ellos no es un no es no es plata, es como dice dije es mi trabajo yo quiero realizar. Ha pasado a, en la experiencia de un caso de una persona que incursionó en esa área después quiso abandonar por completo pero como las personas que controlaban su actividad les era muy productiva ellos pues ya utilizaron la fuerza física para retenerlo llegó llorando al albergue pidiendo apoyo y se activó un protocolo que tenemos dentro del y voy a explicar un poco después pero como, pero como se observa en la parte sur las personas más vulnerables o las personas que son más este, propensas a sufrir este tipo de delito son las mujeres jóvenes principalmente adolescentes que vienen solas por parte de grupos criminales que en este caso omito su bueno que realmente es el cártel con una generación principalmente en estas partes del sur que se ha visto reflejado en esta zona. Por esa cuestión, es que la, la investigación de estos delitos se ha encerrado o encasillado a puros datos estadísticos y de información, o recados de información, más nunca se ha podido for, este, que la propia autoridad ministerial investigue, persiga y sancione dichos delitos. Es de ahí donde pasa la siguiente idea, ¿Qué hacemos nosotros desde de Pincher? Bueno, ahora sí que tomando en cuenta el factor humano, hablando de mi persona como miembro de la, como miembro de la, de la 72, pues soy una simple persona que, tiene el, que no tiene la, ni la capacidad económica del gobierno, ni mucho menos la estructura este, eh, institucional para poder brindar el apoyo al 100% de una víctima como para que se le pueda traer un, un lugar seguro. Lo que se hace principalmente es, en primer lugar, cuando se identifica una persona, se le da la, el resguardo en un lugar seguro dentro de la casa. Al darle el lugar seguro dentro de la casa, se busca el apoyo psicológico eh, especializado por algún miembro de alguna otra organización aliada o dentro de la casa, porque a veces que puede suceder... Eh, a las 12 de la noche o un día domingo que no hay ningún, ningún compañero de, de trabajo. Por eso siempre tenemos que estar este, buscando quién nos pueda brindar ese apoyo psicológico de forma inmediata. Este, una vez que la persona se tranquiliza, el psicólogo nos apoya con la re recolección de información mediante acta de entrevista. Dándonos la acta de entrevista, ya el suscrito se encarga. De llevar a cabo, digamos que una investigación como si fuera un policía, pero de forma muy cautelosa, principalmente las ubicaciones que señala, este, números de teléfono que tenía de las personas, um, cómo eran las personas. Eh, de hecho, me ven que, que yo me pongo a circular por las áreas donde se relata, relatan ellas, buscando más personas que puedan sufrir de esta situación. ¿Qué se hace con esa información? dependiendo también de la voluntad de la víctima eso es algo que quiero precisar muy bien. en mi experiencia desgraciadamente hay muchos delitos sin denunciar no porque este, la, la organización no brinde el acompañamiento de víctimas sino el problema es que las víctimas no quieren denunciar por temor a ¿ah? porque como vienen huyendo de un contexto de su país en donde principalmente hablando de centroamérica donde denuncian y los matan las pandillas ellos vienen con ese temor de que el sistema en México sucede de igual forma y que hablando a ciencia cierta sucede eh, el crimen organizado tiene mucha capacidad este para poder rastrear y perseguir a, a testigos de víctimas de delitos porque como como pues bien se se sabe en el público esa información de cuántas personas han sido este han denunciado y han este, fallado en, en el proceso. Esa información, si la víctima decide denunciar, redactamos la denuncia por escrito, se presenta en la Fiscalía Especializada de Alto Impacto de la ciudad de Villahermosa. Ellos vienen desde Villahermosa, Tabasco, que es la capital del país, recolectan el testimonio de la víctima de forma presencial mediante apoyo psicológico y traen peritos que hacen descripción de, de rostro, de retrato levantan el rato de la persona, una vez que recolectan esa información, piden una audiencia ante un juez de control de la denominada prueba anticipada. Esa prueba anticipada es que piden que el juez recabe la declaración de la, de la víctima sin que en el juicio oral que esté en contra de los, las personas que sean acusadas se encuentre presente. Ella ya se puede ir. Por eso se dice que es una prueba que se desahoga de forma anticipada. ¿Por qué comento esto? Bueno, porque realmente el propio sistema revictimiza a la víctima. Ya les mencioné que casi, casi la entrevistan tres veces y eso ocasiona que la víctima ya en ese proceso de, de, de llevar a cabo, de poder conseguir una reparación del daño, ya, este, ya está cansada de estar contando la historia y estar contando la historia. Y es ahí donde requiere mucha, mucha atención, a, a apoyo emocional y psicológico, principalmente para poder lograr mantener este, una, un buen ánimo en las circunstancias que se vive ¿Y pues qué pasa cuando no se denuncia? Cuando no se denuncia, esa información queda resguardada en un banco de datos. Ese banco de datos se utiliza de forma estratégica para determinar puntos de criminalidad dentro de las zonas que eso debería de hacer la propia fiscalía tener un mapa de, de riesgo que desgraciadamente no sucede con de ahí nosotros teniendo esa información procedemos luego a hacer denuncias anónimas a autoridades federales porque ah, también es de, es de competencia federal principalmente de la persecución de delitos en materia de crimen organizado con esa información nosotros pues obviamente resguardando nuestras identidades y todo realizamos la denuncia anónima por vía correo o por vía este telefónica en lugares donde pues no puedan ubicar nuestra ubicación esto una como de película se podría decir por estrategia porque realmente en un sistema que conocemos que se encuentra corrompido desde, desde, desde el inicio de la investigación hay que tomar este, medidas extremas, ya que como organizaciones, este, nosotros somos el primer contacto. Somos el primer contacto con la población eh, en movilidad. Y al ser el primer contacto, nosotros conocemos perfectamente el contexto. Y eso permite que nosotros podamos recabar esa información y hay que darle ese uso. Eh, de ahí, la, en mi experiencia, yo considero que la principal forma de poder combatir o de prevenir la trata es justamente a través de las redes de protección este, que se van generando de forma transnacional con otras organizaciones en otros albergues. Por ejemplo, la 72 forma parte de varias redes de protección regional que van desde Honduras hasta México. En esas redes van conectadas, con, por ejemplo, con las casas eh, de la Pastoral de Movilidad Humana en Guatemala. Y ellos se encargan de detectar y de dar información sobre lo que es la trata. Y luego canalizan casos acá, tanto a la 72 o en Tapachula, Chiapas o en los de Fray Matías. Ellos canalizan casos para que se les dé un seguimiento y tengan un ingreso seguro a México porque la principal forma de captar las víctimas por parte de, lo, de las personas que, que se dedican a esta actividad delictiva es a través de la promesa de un cruce seguro por frontera. Esa es una de las principales formas de captación. Es donde detectan a sus víctimas. Y obviamente, ¿cómo podemos evitar eso? Con una información adecuada, un ingreso seguro a México. porque Este es el principal punto de, de donde más... Este, Datos hemos tenido de afectación. Realmente que es un poco frustrante la realidad que se vive, porque quisiéramos hacer más, pero estamos limitados a la capacidad humana e institucional con la que contamos. Pero las cosas, la solución es trabajar de forma estratégica, utilizar la información que tenemos, hacerla visible a otras organizaciones, al gobierno, y así poder avanzar. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Eh, yo pienso lo último que tú dices, cómo poder trabajar en esto y argumentas desde, desde las redes, redes de apoyo. Eh, desde ahí quisiera compartir con ustedes la, el, el tema de este año, de, de este Día Internacional contra la Trata de Personas de Naciones Unidas. El lema dice llegar a todas las víctimas. Sin dejar a nadie atrás. Y desde la experiencia que tú has compartido y que Mari nos ha compartido, se aborda este problema, este gran problema que es la trata de personas, que uno de los mayores negocios eh, a nivel mundial, ilícitos. Abordarlo significa estar en, en varios lugares a la vez. Y sabemos que no podemos estar solos o una persona en varios lugares, sino a partir de, del trabajo que se pueda gestionar en red. En ese sentido, hemos escuchado a Mari y su trabajo desde un aspecto, desde la capacitación, desde la concientización y el acompañamiento. Y, y tú has compartido también otro aspecto de este, de este campo. Eh, tan diverso y tan complejo a la vez que, que es el acompañamiento directo a las víctimas que llegan ahí a, a las 72. Y también hacías mención el tema de, de la seguridad, es decir, ante la vulnerabilidad eh, se produce la, la, la trata de personas quienes no tienen la capacidad de desplazarse libremente, por ejemplo, por el país, por México normalmente son víctimas de la trata de personas. Quisiera compartir también unos datos. Eh, ¿Sabían ustedes que el año 2020, que es la última medición, disminuyó el número de víctimas detectadas en el mundo como víctimas de trata en un 11%? Es decir, pareciera que el combate contra la trata ha decaído un poco. Las víctimas masculinas han aumentado un 3% respecto del año 2019, es decir, también es, es el grupo más pequeño, víctima, la, el grupo más grande son mujeres y niñas, pero también está aumentando el grupo masculino. ¿Y, y por qué? Porque también ha aumentado... Eh, la finalidad de la trata de personas, no solo para explotación sexual, sino también para explotación laboral. La detección de la trata con fines de trabajo forzado en 2020 fue igual a la trata con fines de explotación sexual. Es decir, este fenómeno va creciendo, eh, se va también afinando, podríamos decir, de un modo, la forma de explotación. Y, y desde ahí yo quisiera preguntarles también, y en base a su experiencia, de, de este fenómeno tan diverso eh, que tiene muchas aristas. Eh, quisiera preguntar primero a Mari. Eh, desde la experiencia de las capacitaciones, eh, ¿por qué ustedes pensaron en trabajar con los hoteles, es decir, capacitar al personal de los hoteles? ¿Y por qué también decidieron ir hacia la academia, hacia la universidad? Estas dos áreas, eh, que tal vez puede ser obvio, pero me gustaría escuchar. ¿Por qué eh, fue esta decisión de tener como público objetivo la industria de la hotelería y la academia, la universidad? Bueno, para mí, me acababa de. de mudar o trasladar al área de Washington, D.C. La industria hotelera es muy importante, como te imaginarás, en esta zona. Yo he conocido del Marriott, admiro la compañía, es una gran marca y estaba fascinada de hacer una transición de otra. Compañía a trabajar en Marriott como evidencia por el hecho de que me quedé de 17 años es que yo tenía el empleo del sueño mucha gente me dice cómo trabajo en este espacio laboral porque trabajaba en negocios pero era en temas sociales que impactaban a la comunidad global y para mí yo necesitaba un cambio de carrera, de profesión, nueva energía, y yo creo mucho en pasar la antorcha. Entonces, yo quería intentar algo nuevo, edificar algo nuevo, y me gustaba la consistencia de quedarme con este tema en esta comunidad en particular, el cual no tenía la oportunidad de trabajar uno a uno. Entonces, la Universidad de Maryland me encantó que la mujer que fundó esta entidad era de la administración anterior. Me parecía que era brillante trabajando con los sistemas universitarios para construir esto. Y yo disfruté mucho trabajando en esta entidad sin fines de lucro rápida y eficiente y aprendí muchísimo trabajando con los sobrevivientes uno a uno, individualmente. Trabajar directamente con los sobrevivientes, sientes que aprendes, creces tu conocimiento, tu apoyo para ellos es mejor. Y yo aprecié mucho el tamaño y la escala de mi empleadora anterior y el poder sentir que podíamos ayudar a muchos en el mundo, no solo cuando trabaja en los hoteles, ya sea los de nosotros o los de otros, pero que ellos puedan estar viendo cosas y educar a otros, cuando están viajando, cuando van a la iglesia, cuando están eventos comunitarios con las familias en las escuelas, entonces considero que estas grandes empresas, algunas lo ve como Solo están por el dinero. Y bueno, sí es cierto, todo lo es. Pero había cierto tamaño y escala que podías sentir para un tema que es un tema como escondido. Nadie quiere hablar mucho de ese tema, nadie se quiere incomodar. Eh, y, pero era difícil, pero esto permitía poder ayudar a las personas en su recuperación. Muchas gracias, eh, Mari, por tu, por tu respuesta. Y, y sigo admirando este trabajo, de verdad que me parece innovador eh, y de una, de una visión eh, sí. bastante amplia, amplia para, para detectar, sobre todo. Yo creo que en, en, en los hoteles eh, es posible eh, afinar un poco el oído y la mirada para poder detectar. Y, y yo creo que también para nosotros, y que estamos trabajando en este campo de la migración, eh, que es el lugar donde existe mayor posibilidad eh, que se genere la trata de personas, es el desafío también, cómo estar atento. Eh, como nos decía José también, eh, hablaba de la normalización eh, en base a que el, el trabajo, por ejemplo, de explotación sexual pasaba a ser casi una alternativa eh, que les provocaba una cierta cuestión, en cierta forma, se preguntaban si acaso podía ser una fuente de ingreso, algo así, entendí, José, ¿no es cierto? Eh, y ustedes cómo van a, acompañando. ¿Cómo piensas tú, José? Y aquí te hago una pregunta también a ti, y, y de paso invito a quienes están participando, eh, si tienen algunas preguntas, eh, pueden hacerla en la caja de preguntas y respuestas que está ahí disponible para ustedes. Eh, José, ¿qué, ¿qué alternativas ves tú ahí en, en lo concreto, particularmente en el sureste, eh, con todo lo que significa el, el ingreso de las personas al país y, y tal vez que sus objetivos son no quedarse, sino atravesar el país o, o dependiendo de, de la situación de cada uno? Eh, ¿tú, ¿Tú ves posible, por ejemplo, relacionar esta, este problema? Porque es un problema. Es una necesidad de empleo, por ejemplo. Como también nos decía Mari, había la línea hotelera. También tenía esa posibilidad de contratar a víctimas, a sobrevivientes de la trata. Eh, ¿Tú ves posible que esto pueda acontecer en el sureste en este trabajo como de red, de poder buscar o evidenciar, a, también a través de la industria eh, de empresas, no sé, eh, buscar? posibilidades de ofertas laborales para acompañar este proceso que tú dices que por un lado eh, la, la, las víctimas en toda su vulnerabilidad se preguntan si acaso esto puede ser factible y cuando están ahí encima de eso eh, viene toda la violencia, la retención y la contención también por parte de ustedes. ¿Cómo ves posible que, que haya una vía también que pueda, como decía el Papa Francisco, esto de integrar y promover a las personas migrantes ahí en el sureste mexicano? la solución podría decirse más efectiva es que los medios de regulación migratoria sean más fáciles de poder acceder y que tengan un poco tiempo porque bueno eh, digamos que ya llevo dos años aquí y he visto a personas que a la larga se han quedado hasta seis siete meses a esperar sus procesos He visto esa transformación que hay de cuando llegan a Tenochtitlán a cuando se van, ya sea si van hacia arriba o, 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 o retornan a su país de plano, que es una transformación muy, muy, muy dañina. ¿En qué sentido? Este, viven en condiciones inhumanas, no tienen este, la, el acceso a la alimentación adecuada, este, sufren de una discriminación. A, directamente de la población local para poder acceder a un empleo adecuado, ya que son, para ellos son oro, mano de obra barata. Este, esa, esa cuestión es la que genera las condiciones este, no. negativas para que sean más fáciles de, de ser apresadas por, por los, el crimen organizado. Cuando una persona se queda mucho tiempo aquí, de plano, que hasta su persona se. se se ve muy acabada, lo he visto personalmente. He tenido personas que han tenido. ¿Por qué no están luego al 100% en el albergue? Porque en el albergue tenemos recursos limitados. Al día casi se reparten 600 platillos de comida. Y la población migrante de nos alrededor ahorita, actualmente pueden ser unos 4.000 mil personas que hay. O sea, estamos sobrepasados. El sistema en este municipio, uh, claro, que no es lo mismo que Tapachula. Pero en Tapachula, por ejemplo, utilizan mecanismos de, de emergencia migratorio. Ellos luego sacan permisos temporales que reparten en dos o tres días para que la gente siga avanzando hacia su, hacia, hacia su su destino y eso genera que la población no se vaya quedando ahí. Ahora bien, eh, tocando de toda forma particular de los menores, hace falta un una verdadera atención integral eh, de dichas personitas porque el DIF tampoco tiene los recursos, no tienen un lugar, no tienen este programas de actividades. Ahorita con el programa de, de bienestar de que le dan este una actividad a las personas extranjeras por parte del gobierno federal, este, eso abre, abre una brecha para que tengan una forma de empleo este, seguro durante cuatro meses. Eh, lo, el problema es que ahorita solamente se encuentra para 50 personas. Imagínense, 50 personas. Por eso el problema es más este, político, eh, político-jurídico, de que migración o más bien el gobierno federal tiene que establecer medidas de regulación migratoria más rápidas. Por ejemplo, salió un comunicado de Nacional de migración en donde permitía el avance de las personas que aplicaban este para el proceso de ingreso a Estados Unidos a través de la aplicación del cpb 1 este ellos migración permite el avance de estas personas eso permite que ya no se queden estancados aquí y que no sean este, o que no genere que sean vulnerables para los grupos que buscan provecho por eso para mí pareciese que la autoridad migratoria en vez de proteger o o garantizar los derechos humanos los violenta con la intención de que eh, se pueda hacer un negocio con ellos, porque es la realidad que sucede. Esa sería mi opinión: que la forma definitiva es un mecanismo de regresión migratoria que permita el, el avance, no la acumulación de personas, porque entre más acumulado las personas estén en un punto, genera la saturación de los servicios básicos. Y a generar esa saturación es que optan otras formas alternativas donde las hacen más propensas o vulnerables para caer en esos ojos. Muchas gracias. Gracias, eh, José. Estoy leyendo algunas preguntas y, y comentarios también que nos eh, van llegando en, en la caja de preguntas y respuestas. Eh, nos preguntaban eh, sobre la información que yo di del año 2020, si teníamos actual, eh, información más actualizada. Eh, están los reportes de Naciones Unidas sobre la trata de personas. Eh, para el año 2022. Eh, se los voy a compartir, los enlaces, eh, está el reporte en inglés y en español. Así que ahí lo pueden ver, acabo de enviarlo como una respuesta a la caja de preguntas y respuestas. Ahí pueden descargar eh, esta información más actualizada. Los datos que yo di, esa sería como la última información sobre las denuncias, eh, pero hay información en este informe eh, global sobre trata de personas saludo también eh, con mucho afecto a todos los que están conectados. Eh, sé que hay gente de estados unidos, de méxico, de guatemala, de panamá y, y desde ahí, desde guatemala, nos escribe rosario martínez eh, sobre preguntando sobre si existe la posibilidad de coordinar con autoridades de policía o realizar procesos formativos sobre esta temática. en guatemala dice: tienen poca formación y la Secretaría de Violencia y Trata de Personas poco alcance. Es decir, Rosario está valorando, me imagino, mucho eh, lo que ha compartido Mari eh, sobre la capacitación. Entonces es una pregunta más bien eh, cómo generar tal vez procesos formativos eh, más allá de lo que ya se ha hecho. Y siendo más directo, Mari, es posible, por ejemplo, que desde tu experiencia, pueda generar una capacitación para quienes estén interesados en otros países y que sean parte de la red. Yo creo que esa tal vez podría ser como una pregunta, si existe esa posibilidad. Y, y desde ahí también quiero sumar el comentario que nos hace Vivian, eh, que dice que le parece muy valioso el aporte de la industria hotelera en el campo de la prevención, el aporte, la capacitación y la identificación de la trata. También dice que ha sido nuevo para ella conocer que pueden a la vez ser fuente de trabajo para los sobrevivientes eh, de la trata. Entonces yo creo que en esta línea eh, para nosotros ya a partir de las experiencias que ustedes han compartido y digo nosotros los miembros de la red franciscana para migrantes cómo poder articular tal vez desde la experiencia de capacitación eh, y de y de la necesidad por otro lado de a veces de falta de capacitación, de formación eh, en este tema, que, que sobre todo hacia la detección y el acompañamiento eh, de las víctimas. Así que, eh, Mari, te dejo la mm -hmm. palabra, si, si puedes comentarnos algo, si se puede replicar algo, tener, no sé, eh, ahí te, te dejo a ti la, la palabra. Well, thank you, Jaime um... Muchas gracias, Jaime la capacitación en línea que yo de la que hablé está disponible y es gratuita y está enfocada en el, la industria de hotelería pero si hay capacitaciones por lo general hay muchas cosas en común en cuanto a la información que se comparte como por ejemplo los indicadores de tráfico humano, las señales de tráfico sexual, qué hacer en ese tipo de situaciones. Esto podría ser un buen inicio para nuestra amiga de Guatemala que está hablando sobre educar a la policía, capacitarla. Y yo puedo poner esto en el chat. La capacitación en línea es en We Are Pet. WeRPAC.org we slash for professionals Voy a compartirlo en el chat, el enlace. Bueno, aunque también hay otras industrias que han creado una capacitación y está disponible por lo general en español y en inglés. Pueden enfocarse en esas en, en organizaciones que están enfocadas en la ley y en la prevención. Y ahí podrían en busca de información. Podría, eso podría ser fructífero si quieren obtener resultados. Muchas gracias, eh, Mari, por la, la respuesta y, y sobre todo por ofrecer esta información, los enlaces, que lo vamos a compartir aquí en la caja de preguntas y respuestas. Y también eh, me decía Lori que lo se puede enviar por correo electrónico después a los participantes. Eh, tanto el enlace que tú nos vas a compartir, como también eh, el informe sobre, global sobre la trata de personas eh, publicado por, por Naciones Unidas, que, que también lo compartimos, pero lo podemos enviar en formato PDF para ustedes. Eh, tenemos otra pregunta eh, para Mari también. Creo que, que ha sido interesante y debe, eh, revelador eh, esta experiencia que tú has compartido. En cuanto a números, no sé si, si tú puedes compartir algo o si tienes información. Eh, Preguntan número de casos de tráfico que ocurren en Marriott, ¿se sabe? O si hay algunos hoteles en lista negra. Eh, los moteles, por ejemplo, dice que generalmente utilizados por los traficantes porque sus tarifas son más baratas. Si nos puedes decir algo sobre eso. Um, I do not have those numbers. Sí, no tengo esos números per se, no he trabajado para Marriott por siete años ya. Pero por lo general, los números tienden a ser recolectados a nivel de industria o se muestran como un porcentaje y eso lo hacen muchas organizaciones. Infortunadamente, los incidentes suceden en muchas cadenas diferentes y en diferentes marcas, ya sean marcas grandes, medianas, pequeñas, de alta reputación o hoteles de presupuesto o económicos. Esto puede suceder en diferentes lugares, como todos lo sabemos. Uh, we have a loss prevention. Nosotros tenemos algo que se llama prevención, trabajo de prevención, trabajo de prevención y ese grupo global corporativo se enfoca donde pueden ocurrir o, o diferentes cosas. Por ejemplo, cuando un hotel no cumple con su marca o cuando los hoteles no han dado capacitación. En nuestro modelo en la industria hotelera, es que somos dueños y administradores. Muchas veces tenemos franquicias de hoteles que le pertenecen a otras personas. Entonces, ellos reciben el sistema de premios, los estándares y todo lo que, que tienen que cumplir, porque son una franquicia, pero hay otra entidad en esa mezcla, otro intermediario. Entonces, yo te diría que internamente nosotros estamos haciéndole seguimiento, estamos conscientes de lo que pasa y después. Eh, ayudamos a esos hoteles a que suban sus estándares y si no lo hacen por lo general el hotel tiene el potencial de estar en un, en, en un sistema green, yellow, red de semáforo donde el desempeño del hotel sería considerado como que no cumple con su desempeño no sé si eso ayuda a responder la pregunta Ok. Eh, gracias, Mari, por, por tu respuesta. Yo creo que eh, la pregunta por los números siempre es difícil, porque estamos ante fenómenos que no siempre se denuncian completamente, es decir, son estimaciones y a veces sobre esa estimación se debe agregar los que no denuncian. Entonces sabemos, porque hay varias preguntas respecto a los números. Eh, yo quisiera ahora a preguntarle a josé también que, que hay una pregunta para él eh, y voy a sumar dos preguntas porque tiene que ver con los números también en primer lugar josé eh, preguntan si existe si se sabe cuál es el porcentaje de persecución y leyes en méxico contra los traficantes eso es una y, y te hago la otra inmediatamente ¿Hay realmente números válidos sobre el número de personas traficadas en la frontera? Más bien eso yo creo que puede ser como una opinión más bien personal tuya. Eh, y, y lo último que preguntan también, en, en adición a los números de las Naciones Unidas, los que estábamos compartiendo, eh, si tú conoces otras instituciones que estén monitoreando eh, los números de la trata. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, sí tengo esa información. En el 2022 se iniciaron 33 carpetas de investigación a nivel federal. A nivel estado se iniciaron 798 carpetas de investigación. No con exactitud se mantiene la secrecia de cuántas personas involucradas por la cuestión de que son delitos de, de, de crimen organizado, son delitos de alto impacto. Pero ese son el número de carpetas iniciadas solamente en el 2022, que para mí es muy poco. En el 2021 se iniciaron 35 carpetas de investigación a nivel federal y a nivel Estado se iniciaron 621. En el 2020 se iniciaron 55 carpetas de investigación a nivel federal y 550 carpetas de investigación. A la carpeta de investigación se le dice así cuando pone la denuncia. Y el Ministerio Público apertura el expediente. En total, digamos que fueron que eh, en el 2022 fueron 840 de denuncias que hubieron formalmente, sumando tanto a nivel federal como estatal. Por lo mismo, que si bien hay una dimensión muy grande de la trata, realmente no, no se lleva a cabo la denuncia formal solamente por parte de las naciones civiles se hace una estadística. Ahora bien, en cuanto a la segunda pregunta, si es una opinión mía, yo considero que, que realmente no se están tomando todos los datos, porque pues realmente igual yo soy testigo de cuántas personas este, menores de edad luego se normalizan en esa situación y por la falta de la digamos que de las propias autoridades y de la voluntad de la propia víctima no se puede concretar una investigación formal. Aparte de que están las limitaciones, como mencionaba, humana, principalmente lo humana, pues, de que solamente soy yo contra todo un sistema, o la 72 contra todo un sistema. Ahora bien, yo para mí, la verdad que me sorprende de nuevo las estadísticas que sacan de, de la ONU, porque realmente yo no, nunca he visto, nunca he visto que se tomen el tiempo. De, de tomar eh, como un estudio de campo, de venir a recolectar información con las organizaciones que se encuentran involucradas. Solamente son tentativas que se dejan guiar de los informes país que realiza el gobierno mexicano. Más nunca se han tomado la molestia de que directamente el este, relator venga y que se entreviste con, no con las víctimas, sino con, la, con la, los, los actores involucrados en esto. Como le comento, nunca he visto que lleguen a las 72 a presentar. oigan, ¿y ustedes cómo están de datos? Nunca. Más bien, esa es la parte que nosotros tenemos que este, contribuir con esa información a través del de resguardo de la información y la redacción de la misma, para que así nosotros hagamos evidente la situación que se vive. Esa es la, mi respuesta. No sé si faltó alguna pregunta. No, más o menos está. ¿Está respondido lo que las consultas desde tu mirada? Eh, también desde, como dices, a veces eh, no hay levantamiento de datos eh, desde el mismo lugar. Yo creo que también eso sigue siendo el desafío cuando nos preguntamos, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? Eh, yo creo que ahí también hay parte de nuestro trabajo, si no lo hace Naciones Unidas, alguien lo tiene que hacer y, y están los voluntarios, las voluntarias, los trabajadores, los religiosos, las religiosas, haciendo este trabajo muchas veces directamente ahí en, en, en el área, en el territorio. Vamos a ir finalizando, eh, nos hemos pasado unos minutitos eh, en esta sesión de este seminario online en el contexto de la celebración del Día Internacional contra la Trata de Personas, que es mañana, día 30 de julio. Eh, la Red Franciscana para Migrantes se va preocupando siempre de tener estos espacios de reflexión, de concientización, eh, porque es muy importante que estos temas eh, se, se hablen, que, que podamos tener información, la curiosidad también de saber más datos. Yo creo que todas las preguntas que salieron aquí sobre los datos. Eh, no se agotan aquí, sino que hay que seguir trabajando y, y buscando respuestas también eh, al interior de la red o con otras organizaciones. Para finalizar, quisiera darles uno o dos minutos a cada uno, a Mari, a José, eh, para que puedan dejar algún mensaje final a los participantes desde, desde su experiencia, desde cómo se han sentido también eh, en este espacio de reflexión, donde participan personas de diferentes países que están trabajando directamente en sus territorios, eh, sobre todo en el ámbito de, de la migración, del desplazamiento forzado. Mari, te, te doy la palabra para, para cerrar tu presentación, eh, tus palabras finales. Sí. Thank you, Jaime and Jose and Gracias, everyone. Jaime y José, por escuchar y por hacer tan buenas preguntas. Yo creo que hay muchas razones para la esperanza. Muchos de los sobrevivientes, me acuerdo de sus rostros y lo que ellos y ellas me enseñaron, yo pienso que lo he dicho. Creo que es fantástico el hablar más del tema. Yo creo que COVID. Siento que ha creado un lugar de trabajo más empatético, colaborador y correcto para que los sobrevivientes puedan trabajar. Y también quisiera añadir que leí recientemente que la empatía es una de las mejores destrezas para tener en un lugar de trabajo. Y eso me da esperanza para un lugar correcto, eh, laborioso y adecuado. También la. La familia francis franciscana tiene un grupo de valores que es muy sí. adecuado para trabajar con los sobrevivientes, ser presente, brindar paz para ellos, ser humildes y permitir que ellos tomen control de la situación o una conversación que os guíe, ser sencillos porque el trauma puede ser durísimo para el cerebro para la psicología y ser agradecidos, darles una celebración de lo que ellos han logrado, sobrevivido, para que tengan la fortaleza para seguir adelante. Muchas gracias. Gracias, Mari, por tus palabras, que nos devuelven también la esperanza eh, desde tu trabajo también con la familia franciscana. Eh, es importante saber que si es posible, eh, que desde las bases, desde el trabajo en red, podemos hacer algo. Es, es un fenómeno, es un problema gigante, pero podemos siempre, hay algo que podemos hacer como cristianos en pos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Eh, José, ¿cuáles serían tus, tus palabras finales para, para quienes nos han acompañado en esta mañana- tarde, dependiendo del país donde estemos conectados eh, y que han seguido de, tan atentamente este seminario en línea? Pues agradecerles. Este, a, en general y en particular a Mari por su experiencia que comparte y así como contigo Jaime de, de, de poder moderar esta, este webinar y como palabras finales pues yo, yo pido que, que nos alcemos de nuestras trincheras y nos unamos crear, creemos las redes de colaboración de información, que no nada más se quede aquí en, en una plática, sino que nos llevemos cada uno a nuestras organizaciones esa, esa visión de crear redes de comunicación, redes de protección, para que así podamos lograr un tránsito seguro, que si bien ya, ya existe, pero sino que empe 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 empecemos a crear mecanismos este, que tengan un impacto en los procesos migratorios de regularización o de, o de conocimiento sobre ellos mismos para evitar que mucha gente caiga en las mentiras de las personas que, que, que les prometen este, las facilidades. De, de que hay otras formas de entrar a México de forma regular, hay otras formas de, de, de poder cruzar sin que sean propensos a sufrir ese, ese, ese daño. Y por eso mismo desde, desde la 72 está dispuesta a, a poder compa a compartir la información que sea necesaria sobre los procesos en general, cómo poder ingresar a México de forma segura. Y que por eso les invito que no, no nos quedemos nada más aquí en el comentario, sino que lo trabajemos desde cada uno de nuestros, de nuestros lugares y nos informe informemos y así podamos este, liberar eh, a la población de las garras de, del crimen organizado. Porque el conocimiento es poder. ese sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por lo desafiante también de tus palabras, eh, por la convicción en tu trabajo y a través de ti también agradecer a, a, a los voluntarios y voluntarias y a todo el personal eh, de las 72 que día a día trabaja, se enfrenta a la realidad, eh, buscando construir un mundo más justo y, y más fraterno. Al mismo tiempo, agradezco a todos los que se han conectado eh, en este día y eh, nos han acompañado para, para reflexionar, para cuestionarnos, los que han hecho las preguntas, los que han aportado con sus comentarios. Muchas gracias a todos y a todas. También unas palabras de agradecimiento para los intérpretes, para Cristian y para Murtado, que hacen posible también que podamos... Eh, comunicarnos eh, en, en los dos idiomas. Así que muchas gracias a todos, que tengan un buen día sábado. Eh, a sus correos electrónicos también va a llegar la información que, que se prometió y que se fue compartiendo durante las preguntas y respuestas. Un saludo de paz y bien para todos y para todas.